Jesús sabía que había llegado su hora. San Pablo nos dice: Jesús, el Señor, la noche en la que debía ser entregado, tomó el pan, dijo la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, ofrecido por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Y habiendo cenado, hizo lo mismo con la copa, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Cada vez que bebáis de ella, haced esto en conmemoración mía. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Un trozo de pan y vino. El gran gesto de la entrega de Jesús hacia mí. El sacramento del amor. Quien come este pan vivirá para siempre. Acércate a sentarte con Él. Jesús también te elige para ser uno de los suyos. A ti también te quiere entregar la vida eterna. Adonis Angelicus, fit panis omnes manis, ad panis celicus, fit omnis servimus. Durante la última cena, Jesús se angustió y afirmó: os aseguro que uno de vosotros me traicionará, uno que come conmigo. Juan, el discípulo amado, se reclina sobre el pecho de Jesús y le dice: Señor, ¿quién es? Jesús le responde: es aquel al que daré el trozo de pan que ahora voy a mojar. Después de la cena, en el huerto de Getsemaní, Judas entregó a Jesús con una contraseña: es el que yo voy a besar. Detenedlo y llevaoslo bien custodiado. A continuación, se le acercó y le dijo: maestro. Y le besó. Se lanzaron sobre Jesús y lo detuvieron. ¡Qué gesto tan repugnante! Con un beso entregas a un amigo. Un beso, símbolo de ternura, de intimidad, de cercanía, se convierte en un símbolo de traición. ¿Qué le pasa al corazón del hombre que, habiendo nacido para amar, se llena de odio? Y el discípulo amado, reclinado sobre el corazón de Jesús, pregunta: ¿quién es aquel que te va a traicionar? Jesús le respondió: el que come del mismo plato que yo, es decir, mi íntimo, tu hermano, a quien debes perdonar.
Todos le abandonan. Jesús se queda solo. Pedro y el discípulo amado le siguen de lejos y consiguen entrar en la casa del gran sacerdote, donde juzgan a Jesús de manera injusta. Pedro se sienta entre los criados del gran sacerdote y lo reconocen por el acento. Tú también ibas con Jesús. Eres uno de ellos. Pedro lo niega una y otra vez. Yo no conozco a este hombre del que me habláis. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué niegas a Jesús? ¿Por qué niegas conocer a quien tanto quieres? ¿A quien te ha cambiado la vida? ¿Qué te pasa? El miedo, Pedro. Cuando el miedo entra en el corazón del hombre, compra su libertad. En ese momento, cantó un gallo. Entonces, el Señor se giró y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y cuando estuvo fuera, lloró amargamente. Órdenes del gobernador y lo harán con brutalidad. Descargan sobre él toda su ira. El maestro de la ternura, el hijo del Dios de la misericordia, es flagelado, torturado, escupido, insultado. Ya tienen lo que querían. ¿Quién es capaz de entender a este pueblo de fanáticos e iluminados? ¿Quién es capaz de entender sus perversas razones? Se mira las manos. Las mismas manos que minutos antes se había lavado con menosprecio para dejar bien claro que aquella comedia no iba con él. Y comprueba, horrorizado, que siguen manchadas de sangre. Entonces, recuerda la profunda mirada de aquel Galileo extraño y sus misteriosas palabras sobre la verdad. Comprende que ha sido su cobardía la que ha sellado la sentencia. Pero no podía poner su cargo en peligro. Tenía que satisfacer a los sacerdotes. ¿Qué más da si el Galileo era inocente? Pronto se habría olvidado todo. En ese momento, un escalofrío inexplicable lo sacudió de la cabeza a los pies y comprendió que la cruz no sería el final, que todo estaba a punto de empezar y que aquel Galileo de ojos profundos sería todavía más peligroso después de morir.
Entonces Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dice: aquí tenéis al hombre. Es un tronco de madera vieja y nudosa, ennegrecida por la sangre y el sudor de tantos otros torturados. Pero Jesús la acepta con amor y hasta parece abrazarla con inesperada ternura. No le gusta la cruz. La cruz siempre es una desgracia. Pero sabe que solo a través de ella es posible amar más allá del límite. Y solo el amor y la entrega radical pueden traspasar el sufrimiento y la muerte. Simón volvía del campo con tranquilidad, tostado por el sol, con la frente todavía húmeda por el sudor de un duro día de trabajo. Amazing grace, how sweet the sound. Lo único que quería era llegar a su casa y descansar. Lo último que quería era meterse en problemas. Ya tenía suficientes en su casa. Y mucho menos deseaba encontrarse con un condenado a muerte. ¿A él qué más le daba? No era su problema. Algo habría hecho aquel Galileo. Pero lo cogieron para llevar la cruz, pues temían que el condenado acabase muriendo por el camino. Él no quería, pero la espada del soldado romano era una razón más que convincente. Y finalmente se vio obligado a cargar con una cruz que no era suya. Pero algo pasó en aquel trayecto, pues al llegar al lugar de la crucifixión, el cirineo hubiese cambiado su vida por la de aquel desconocido. Tal vez había sido la profunda mirada de agradecimiento que le había dirigido, o la extraña dignidad de su figura a pesar de estar tan maltrecha. No lo sabía. La única certeza que tenía en aquel momento era que ya nunca más volvería a ser el mismo. Desfigurado, hinchado, manchado de sudor, sangre,
y saliva. Ya no puedes más. Y entonces, una mujer del camino sale a su encuentro, se le acerca y con su pañuelo limpia amorosamente las heridas y la suciedad de su rostro. Un gesto que solo puede durar unos segundos antes de que uno de los guardias aparte a la mujer a empujones y obligue a Jesús a seguir caminando. Pero aquellos segundos serán suficientes para dejar impreso para siempre su rostro en el corazón tierno de Verónica. ¡Qué gesto de amor tan desinteresado! ¡Qué delicadeza la de aquella mujer anónima! Ella sola no podía cambiar la suerte del condenado. E hizo lo único que podía hacer. Un gesto concreto, sencillo, insuficiente si queréis verlo así. Insignificante a la vez, pero un gesto de amor al fin y al cabo. Un gesto valiente y espontáneo, movido por la fuerza de un corazón compasivo. Sus vestiduras, jugándoselas a los dados, a ver qué se quedaba cada uno. Y aún más, San Juan dice que cogieron su manto y lo partieron en cuatro, una parte para cada soldado, y también se quedaron la túnica. Pero la túnica no tenía costuras, estaba tejida en una sola pieza de arriba a abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sorteémosla a ver a quién le toca. Debía cumplirse lo que dice la Escritura. Se han repartido mis vestiduras entre ellos. Se han jugado mi ropa a los dados. Eso es lo que hicieron los soldados. Señor, naciste pobre en un establo y morirás clavado en un patíbulo. Nunca tuviste nada. Y lo poco que tenías te lo quitaron a puñados, dejándote desnudo, completamente desnudo, tembloroso, sucio y lleno de llagas. Ya no pareces un hombre. Te lo han quitado todo. Ahora ya te pueden matar sin remordimientos, porque ya no eres un hombre y tienes miedo. Tu carne de hombre experimenta de nuevo el miedo y el aturdimiento. Tu ser asume esta hora terrible de la muerte. Asume el pecado de los hombres y los redime para siempre. Se ha acabado el camino. Ahora ya solo queda la cruz. La cruz nunca es agradable. Y nunca ha nacido nadie para morir en una cruz. Solo el amor y la libertad le pueden regalar a la cruz una belleza que va más allá de la belleza en sí y traspasa el corazón del misterio. Jesús permanece tumbado sobre el patíbulo, esperando a que los soldados hagan su trabajo. El sol radiante del mediodía le deslumbra y le cuesta distinguir el rostro de aquel que le ata los brazos y va clavando primero las manos y después los pies. En pocos minutos, el cuerpo de Jesús queda colgado entre el cielo y la tierra. Aquellas manos que no se cansaban de bendecir están ahora clavadas. Aquellos pies que salían corriendo a recibir al hijo pródigo, ahora permanecen inmóviles. Cuando son casi las 3 de la tarde, el cielo azul de este viernes de primavera se oscurece rápidamente hasta quedar completamente tapado.
por gruesas nubes negras que anuncian tormenta. Y de repente, Jesús, haciendo un último esfuerzo que parece imposible, se incorpora en la cruz. Vuelve a llenar los pulmones de aire y grita: encomiendo mi espíritu. Cuando los soldados llegaron a Jesús, después de haber roto las piernas de los que habían sido crucificados con él, y viendo que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Todo esto ocurrió porque se tenía que cumplir lo que dice la Escritura: no le han de romper ningún hueso. Y en otro fragmento la Escritura dice: mirarán a aquel que han traspasado. Jesús, en la cruz nos lo has dado todo. Nos has dado a María, nuestra madre, y nos has dado la Iglesia. De tu costado traspasado, Señor, nos has dado la vida. No te has ahorrado nada. Nos lo has dado todo. Me lo has dado todo. José de Arimatea dejó su sepulcro todavía sin estrenar para que pudiesen enterrar el cuerpo de Jesús. Un último gesto de amistad hacia aquel que había cambiado su existencia y le había hecho descubrir un Dios más preocupado por su felicidad que por el cumplimiento de normas absurdas inventadas por la dureza del corazón del hombre. Pero no podían perder el tiempo. Pronto se escondería el sol tras las colinas de Jerusalén y comenzaría el descanso sagrado del sábado. Una vez depositaron el cuerpo de Jesús sobre la losa del sepulcro, se produjo un silencio pesado. El maestro había muerto. Pero la mano que había sido clavada debía reencontrar el camino de la otra. Las manos no están hechas para estar clavadas y atadas. Dios las creó para poder estrechar otras manos, para que aprendiesen el arte de la caricia, para que trabajasen la tierra, el mar, el cielo, para que bordasen todos los colores del amor sobre la piel de la humanidad. El Dios creador hizo las manos del primer hombre y de la primera mujer con una gran ilusión. Pero las manos del hombre se corrompieron y se utilizaron para luchar y matar. Por eso, solo unas manos que estuviesen dispuestas a dejarse clavar podían recuperar la ilusión de Dios. Unas manos para el amor. Y por este motivo, respondió Dios a la fidelidad absoluta de Jesús con la victoria absoluta de la vida sobre la muerte. Del amor sobre el odio. De la ternura sobre cualquier forma de dominio, control
o menosprecio del otro. Y resucitó Jesús.